Estos pequeños entre 9 y 11 años fueron los encargados de traer para el puerto petrolero medallas de oro y bronce. Sacaron todas sus capacidades y lograron sus objetivos en la segunda parada de Weibor que se desarrolló en la población de Anapoima, Cundinamarca. Yo quedé en el tercer puesto de la segunda parada del circuito colombiano de Weibor. Estoy muy feliz de haber alcanzado esto porque yo desde hace rato he querido quedar en podio porque siempre queda de cuarta, de quinta y pues lo logré. Esta es la de campeón de la segunda parada de wakeboard en Mesa de Yeguas. Se enfrentaron con más de 50 competidores de todo el país, ratificaron sus triunfos y demostraron que con disciplina, ganas y fuerza se llega al podio. Pues algunos estuvieron ahí fácil y los otros estuvieron pues duros porque ellos entrenan todos los días, en cambio yo entreno los fines de semana solamente. Y escuchen, ¿a quién fueron dedicadas las medallas que estos deportistas lucen con orgullo? A toda mi familia y mis perritos. Primero, a Dios por ayudarme en todo, a mis papás y a mi colegio por apoyarme en todo lo que hago. También ya tienen claro el próximo objetivo. Mi meta es quedar en algún torneo en podio. ¿Y estás trabajando ya para eso? Sí. En agosto sigue la parada de la tercera parada de Wake aquí en Barranca Bermeja, en la sede Campestre Club Miramar. En la tercera parada de Weibor que se desarrollará en Barranca Bermeja en los próximos meses, estos deportistas también esperan barrer con la medallería.